La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara celebrará el próximo miércoles 31 de octubre una fiesta de Halloween con actividades para todas las edades desde las 6 de la tarde y en diferentes ubicaciones de San Pedro. Así lo ha explicado el concejal sanpedreño Manuel Osorio y la responsable de fiestas de la Tenencia de Alcaldía, María Guerra, en una rueda de prensa donde ha dado a conocer que es la primera vez que se festeja esta fecha en San Pedro de manera institucional. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y cubrir esta noticia. Bueno, hemos querido darle la relevancia que para nosotros tiene, pues resulta que en este caso, este año, Halloween es una fiesta que yo creo que no podemos negar ya la trayectoria que lleva, ¿no? La demanda que lleva ya por la ciudadanía, sobre todo los más pequeñines, ¿no? Los más jóvenes y los menos jóvenes, también que hay gente muy muy atrevida que le gusta, bueno, le gusta eso de disfrutar, ¿no? y de disfrazarse para esta fecha. Es algo que nos han una fiesta muy muy americana, por decirlo de alguna forma, pero que al final, bueno, pues al final ha calado en la población y nosotros estamos aquí para darle respuesta en ese caso a las personas que venían demandando pues la posibilidad que desde aquí, desde la tenencia, pues organizásemos esta fiesta desde Halloween. Y bueno, Mari, como ese tipo de cuestiones se lo toma muy a pecho, pues se lo ha tomado muy en serio y este año se va a hacer una fiesta el día 31 a partir de las 6 de la tarde, donde, bueno, ella va a pasar ahora a detallar pues todas las actividades que se van a hacer, las que se van a realizar en los distintos talleres y eso. Y también, bueno, pues vamos a tener como, digamos así, como actuación estrella, pues un pasaje del terror, que yo creo que es lo que tendrá más resalte en este caso, en este día 31, que será aquí en la calle Marqués del Duero, donde, bueno, pues eso, serán teóricamente para chicos mayores de 14, 15 años, Mari. ¿Cuánto? Del terror se aconseja a partir de 14 años. Se aconseja, por eso. Pero yo si sabía que se aconsejaba a partir de una edad, de 14 o 15 años. Después, evidentemente, si entran los menores con sus padres, pues ya cada uno, como se dice normalmente, hace su capa o un sayo, ¿no? Es decir, si quiere meter a sus hijos en el del terror. Bueno, la verdad es que eso es, algunas veces hay personas que piensan que también un poco esta fiesta viene a sustituir a la nuestra tradicional, de la que hacíamos cada año, ¿no? De esa fiesta del tostón, la que denominamos nosotros aquí, donde, bueno, pues cogíamos, era un otro día de encuentro donde todos los sanpedreños pues cogíamos nuestra sartén agujerea, nuestras castañitas, el anís, y tirábamos ahí para arriba pales rojos. Y nos poníamos de castaña, pues eso, nos poníamos de castaña de aquella manera, ¿no? Yo creo que es algo que no es incompatible una con otra. Desde aquí decir que evidentemente nosotros pues también tendremos ya el día 1, apostaremos por esa fiesta, es decir, que van a convivir las dos fiestas y en este caso, pues bueno, pues poco más que resaltar, sino que con esta preparación de esta fiesta le hemos dado respuesta a esa demanda que venía teniendo la ciudadanía, y que sí, evidentemente seguiremos con la del tostón, y ya prometemos para el año que viene, quizás a lo mejor este despliegue que sea un poquito más acorde con la fiesta, ¿no? Más digno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque aquí el muchacho se ha quedado esquelético. Así que bueno, yo le paso la palabra a nuestra compañera Mari para que ella detalle todos los talleres que se van a hacer y todas las cositas, los pormenores un poco así de la fiesta, ¿vale? Como bien ha dicho Manolo, este año es la primera vez que vamos a celebrar Halloween, porque está muy demandada por la ciudadanía. Como ellos bien han dicho, tenemos un gran pasaje del terror, pero sí decir que antes hay un pasacalle por el centro de San Pedro, distintas calles del centro, y donde culminará en la calle Marqués del Duero, donde estará el pasaje del terror. También decir que se va a montar un escenario donde se va a hacer un grupo de animación, donde algunas escuelas de baile van a hacer algunas actuaciones, tipo enfocada a Halloween. También decir que en la calle Marqués del Duero no solamente va a estar el pasaje del terror, también va a haber un fotocall, también va a haber un taller, y también por distintos puntos de San Pedro, para que no nos digan que nos olvidamos de otras partes de nuestro pueblo, como va a ser Fuente Nueva o la calle García Lorca o Divina Pastora,
En la Plaza Istán va a haber también diferentes talleres. A partir de las 6:30 de la tarde. Hay durante 4 horas. Lo hemos puesto esa hora un poquito, porque es que si no después anochece mucho, muy temprano, bueno, anochece bastante. Sí, bueno, decir que también ahí va a haber un despliegue de bastantes castillos hinchables con animación también, que se va a hacer en la calle García Lorca, porque es la única plaza que hemos encontrado así adecuada y grande donde nos quepa todo lo que tenemos pensado hacer. Y bueno, ya sin nada más decir, es que todo el mundo, que incito a todo el mundo que venga a participar. Esta es la primera vez, yo sé que va a haber bastante demanda, va a haber bastante gente, porque ya el año pasado hubo, sin haber ninguna nuestra parte, mucha iniciativa privada ha sido muy demandada. Y ya está, por mi parte ya está. Si queréis hacer alguna pregunta, poco más. Después se presentará luego a mi compañera. Ya más adelante se hará la presentación oportuna con las actividades que se van a hacer y tal, que quizás, bueno, no se llame tostón, pero se llame fiesta de otoño, o se llame fiesta de UFC, pero también lo haremos, que por eso digo que perfectamente pueden convivir las dos cosas, y yo creo que Mari se acaba de acordar de algo. Lo has dicho tú, ¿no? Que se aconseja que el pasaje del terror sea a partir de 14 años, a no ser que menores acompañados de los padres. Después, que lo que no queremos es que después vean protestando, no me han dejado de entrar a los pequeños, no. Si va con una persona mayor, sí. Sí, porque son cosas que la verdad es que atraen, que a los chicos jóvenes les gusta, pero después hay un límite, entonces esos límites a la hora de pasarlo, bueno, pues vienen los problemas. Tiene que ser con mayores de edad y ya está. Y seguro que va a ser muy divertido, seguro que será muy, bueno, pues un comienzo, y después ya veremos para próximos años, como evidentemente estaremos por aquí muchos años más, pues entonces seguro que haremos, la fiesta esta irá más, como todo lo que estamos haciendo desde aquí, desde la tenencia. Sí, que si hay alguna pregunta más o...